razón por la cual se activan los motorizados del distrito 9 de octubre, siendo esto distrito sur. Llegan inmediatamente al lugar y pueden interceptar a un vehículo Fortuner que se encontraba en la parte exterior, quien es sometido por la policía en el momento que le detienen al vehículo justamente en la parte exterior. Posterior de lo cual, los delincuentes que se encontraban ya en el interior del domicilio y de las bodegas que funcionan en el lugar, reaccionan y realizan varios disparos de arma de fuego en contra de los miembros policiales, razón por la cual ellos se repliegan del lugar y se pasan a la acera del frente, realizando varias detonaciones en contra de los miembros policiales y los policías realizando detonaciones en contra de los delincuentes. Coronel, entonces eran ladrones. Existe una persona fallecida, abatida posiblemente por los propios delincuentes en el cruce de balas. ¿Pero es delincuente el abatido? Justamente es la persona que se encontraba conduciendo el vehículo Fortuner, que en primera instancia llegaron los policías y lo sometieron. Luego los delincuentes huyeron. Posterior de lo cual, los delincuentes salieron del lugar y se trasladaron en el Toyota Fortuner. Existen indicios de que los policías también dispararon al vehículo Fortuner, ya que tiene varios impactos de arma de fuego, producto de los policías que lo dispararon, dejando abandonado a unas 5 cuadras del lugar. En el lugar se encuentran haciendo el levantamiento, ya que existen varias evidencias que están siendo investigadas por personal de criminalística y de la DINASE para dar con el paradero. Ahí hubo otro herido. Justamente se puede verificar que en el vehículo Fortuna también existe otra persona herida, la cual está siendo verificada. Se robaron otro carro en el lado de allá. Justamente, utilizan el vehículo Fortuna en primera instancia, posterior de lo cual dejan abandonado este vehículo y se sustraen otro vehículo, quien después de un cierto lapso de tiempo, dejan abandonado este vehículo y se sustraen otro vehículo para darse a la fuga. La policía está haciendo las verificaciones y el seguimiento para dar con el paradero de esos delincuentes. ¿Bodega de qué es esto? Justamente es una bodega que se puede verificar de individuos de nacionalidad china, los cuales tienen varios implementos de hogar y de ropas de vestir. ¿No intentaron robarle a bodega? Puede existir existen dos hipótesis, las cuales están trabajando directamente los miembros policiales. Una que posiblemente puede ser un secuestro, ya que para robar una bodega necesitaríamos un camión para trasladar todos estos implementos que se encuentran en el interior. ¿Secuestro a quién? ¿Se activó alguna alarma? Efectivamente, el secuestro venía al dueño de la bodega, a la persona que se encontraba en el lugar. ¿Cómo fue que alertaron a la policía? Justamente esa parte es una parte fundamental, ya que los propietarios, como son de nacionalidad china y no hablan español, se comunican con otros puede ser otros empleados o otros de nacionalidad china que tienen sus locales justamente en el sector de la 9 de octubre, y ellos directamente comunican al grupo motorizado, que es responsabilidad de ellos del sector de la 9 de octubre. Es por ello que ellos avanzan directamente y le interceptan a este vehículo. ¿Cuántos delincuentes fugaron? Según se puede verificar, en el vehículo fugaron 5 personas y el... Ahí llegaron los comandos. Se metieron a una casa, puta, están en la casa. Sí, puta.